seguramente serán necesarios bastantes más años. Porque yo noto que a nivel predoc y a nivel de máster ya moltes dones. Pero después, a nivel predoctoral y a nivel senior, es cuando veus que las donas comienzan a desaparecer. Para que la situación de desigualdad que estamos viviendo pueda cambiar, tiene que haber un convencimiento y un cambio social acerca del papel de la mujer. Y creo que eso es el gran problema, porque en cuestiones de maternidad, de roles dins la familia, y también de promover aquel rol de la dona a nivel superior es molt més difícil. El problema es, por un lado, que nuestra sociedad aún no se lo cree y que nuestras instituciones tampoco se lo creen. Para poder cambiar eso, 10 años es muy poco tiempo. D'aquí 10 años será absolutamente relevante porque ho està sent ara. Yo creo que dentro de 10 años habrá campo para recorrer todavía. Tenim una recerca de primerísimo nivel, publicacions de primeríssim nivell, molt més del que seria esperable per les dimensions del país que tenim. I hi ha una part d'aquesta recerca en la que les dones ja estan fent una contribució molt i molt important. Perquè en vistes de la lentitud en què vemos esta progressió, creo que no hay que ceder en ningún esfuerzo. El que ens cal és visibilitzar-les més, ajudar a que les dones que volen fer recerca puguin desenvolupar la seva carrera sense les traves que tenen encara ara per a poder fer-ho. Hay que intentar trabajar a muchos niveles diferentes para que efectivamente dentro de 10 años haya todavía trabajo que hacer, pero que hayamos avanzado claramente en la buena dirección.